olas me echó a navegar. La melodía dulce viene de tu sonrisa, por su canto alegre me dejo llevar. ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición de Campo al Día, donde como cada semana tenemos toda la información del sector productivo más importante de nuestra región. Y también, por supuesto, estuvimos en la exposición rural de Palermo. Todavía nos queda material de lo que fueron algunas entrevistas que realizamos en lo que fue la Semana de la Carne allí en Palermo, con la gente del IPCBA también y de propia Sociedad Rural Argentina. También hubo una capacitación para pulverizadores esta semana en nuestra localidad, donde una parte teórica se llevó a cabo en el auditorio del Centro Cultural y otra parte en el aeródromo de nuestra localidad, donde realmente fue impresionante la cantidad de participantes a esta capacitación y que permite avanzar, porque además ya por ley van a tener que tener un carnet profesional para manejar pulverizaciones y manipular precisamente este tipo de insumos que se utilizan normalmente en las pulverizaciones, en consecuencia que son de sumo cuidado y en consecuencia con estos carnet profesionales y esta capacitación permite ya regular un poco más esta actividad, ¿no? Estaremos con el análisis, como siempre, de nuestro amigo Juan Pablo Coco Vieta, licenciado Vieta, que nos estará haciendo el análisis político y económico de la semana. Se viene la exposición rural de Winca Arnancó, así que es muy importante el programa que tiene este año, amplísimo, un montón de actividades, así que vamos a estar hablando sobre este tema. Y también se viene el circuito Angus, que comienza precisamente en Winca Arnancó, con las exposiciones no solamente de Winca, sino la de Relicó, Ingeniero Luigi, Santa Rosa, General Hacha, y que si Dios quiere vamos a estar cubriendo cada una de ellas con la producción de Campo al Día. Así que ya mismo comenzamos, como decíamos, en Palermo se llevó a cabo la Semana de la Carne. Allí estuvo entre los disertantes Jorge Torelli, que brindó algunos conceptos muy importantes, y esto es lo que decía. Se trata de la Exposición Rural de Palermo, la exposición más importante de Argentina, en lo que refiere a carnes por lo menos, a animales, ¿no? Por supuesto. Y en la jornada, en la semana esta de las carnes hay una serie de eventos, hoy la mesa de las carnes, mañana la jornada de las carnes que arranca, con unas presentaciones divinas. Muchas que abordan la problemática que tiene la cadena de ganados y carnes en Argentina, haciendo una descripción muy detallada de los problemas y por supuesto, tratando de dar definiciones de por dónde seguir en el camino. Hubo especialistas muy interesantes de las entidades del agro, de CREA, ahora gente del INTA, ahora están. También viene una Cancillería a explicar el acuerdo de Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Mañana continúan estas actividades. Hablamos mucho de cambio climático, de las amenazas, de la hamburguesa vegetal y de todas estas cosas. Y la verdad que las expectativas siguen siendo muy buenas. De la problemática, por supuesto, también, de que se faenan más de un 50% de hembras. Hubo un análisis excelente, excelente de parte de José Lisi y de CREA. Respecto a la faena de hembras, y que hoy por hoy no es para él considerado, y yo pienso igual que él, no es una liquidación, sino que estamos en una etapa de equilibrio, pero no hay que cerrar el ojo y esperar a ver qué pasa para ver si se desbalancea el mecanismo. De aquella firma del acuerdo histórico que han hecho todas las entidades de la cadena de la carne, al día de hoy han pasado 5 años o 6 años, ¿se han logrado avances? Bueno, me olvidé de decir eso. Lo primero que hicieron es Víctor Tonelli y Fernando Canosa hicieron un raconto de los temas que se. Hablaron de cuando empezaron, que eran tres, estaba nuestro querido Héctor Salamanco, y participaba del grupo. Y plantearon todos los temas que se habían planteado en ese momento y después mostraron cómo están de avanzados algunos temas, algunos que están muy avanzados, otros medio avanzados y otros que todavía le falta mucho camino por recorrer. Eso fue más o menos una especie de libro debe haber, digamos, ¿no? Y la verdad que si uno mira, por ahí dice, se hicieron muy pocas cosas, pero cuando uno empieza a sacar la cuenta, realmente hay un largo camino recorrido por detrás y la verdad,
por ahí uno piensa que debería funcionar con mayor velocidad, pero bueno, son las condiciones de nuestra cadena de ganados y carnes. ¿Cuánto pesa un año electoral en esta cadena? Pesa mucho, digamos. Yo creo que este año electoral, este es un año de coyuntura, es un punto de inflexión. Depende de qué gobierno tengamos en el próximo periodo y cómo lea el próximo gobierno, porque puede ocurrir que, bueno, ya sabemos cómo piensa este gobierno respecto a nuestra cadena de ganados y carnes. Hay que ver cómo lee el próximo gobierno, que puede tener una lectura diferente a la que tenía en el pasado, no lo sé. Ese es un elemento de incertidumbre, digamos, ¿no? Pero en general, tiene importancia el tema electoral porque genera esto, la incertidumbre de decir, avanzo, espero, y más vale espero un mes y medio para hacer alguna inversión o no, total, veo cómo viene la cosa, cómo se va a ir desarrollando o qué políticas se van a mostrar, y realmente también está claro que, la teoría de Baclini, cuando uno más cerca del poder está, más se olvida de lo que dijo en las bases, en la campaña, digamos, ¿no? Así que yo creo que impacta mucho el tema electoral y de hecho está afectándolo, se ralentizó todo y está todo el mundo medio como esperando, digamos. Aparte que hay una situación económica complicada, con tasas de interés altas, con una caída del poder adquisitivo real, con mal humor de la gente, con disminución del consumo de carne vacuna, pero aumento del consumo de carne cerdo, teniendo igual la canasta de carne muy balanceada, muy alta, por arriba de los 100 kilos largos, 110 kilos, 110. Creo que son 117 kilos, igual que Australia y un poquito menos que Estados Unidos. Pero bueno, eso es lo que tenemos. También estuvimos dialogando con uno de los miembros de la Comisión de Sociedad Rural Argentina, Fernando Canosa, que hablaba que hay que seguir creciendo, sin dudas, en cuanto a mejorar la calidad y la competitividad de excelencia que tiene la carne argentina. Y esto decía. Los principales temas que tocamos hoy, yo diría que por un lado, la extraordinaria oportunidad que tiene la Argentina ante un mercado mundial ávido de carne, donde lejos digamos, los que hemos vivido épocas donde no sabías a quién venderle la carne o quién iba a comprar y demás, hoy cualquiera que tiene carne la vende, eso creo que es una oportunidad. Creo que hay que dejar de mirar lo que está ocurriendo con el espejo retrovisor y mirarlo con los faros largos. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que tenemos que seguir construyendo esta ganadería competitiva, de un trabajo conjunto entre las cuatro carnes, carne vacuna, carne de cerdo, carne de pollo y carne ovina, y aprovechar las oportunidades. Y dentro de estas oportunidades, sin duda que hay una muy grande, que es la mejora de la producción de carne vacuna, cuando estamos viendo que todavía tenemos un 62% de destete y un peso medio de faena de 225 kilos, mientras Uruguay o Australia están por arriba de los 250 y Australia tiene un 78% de destete, decimos qué buena oportunidad que hay para Argentina. Bueno, esta oportunidad la tenemos que aprovechar y construirla entre todos para que realmente se pueda aprovechar. Tuvimos un panel con las entidades gremiales, con ACREA, que salieron un montón de propuestas, de ideas para lograr esto y de alguna manera lo que queremos transmitir también a la sociedad, al gobierno y demás, que se habla mucho de vaca muerta, que bienvenido sea porque es también una generadora de trabajo, de divisas y demás, pero nadie puede desconocer que vaca muerta tiene atrás un caño, digamos, de subsidios importantes. Y estamos hablando de un negocio que es la vaca viva, como digo yo, en la cual no necesitamos ningún subsidio, solamente necesitamos que nos saquen el pie de encima, que no nos discriminen impositivamente, que no tengamos este nivel de tasa de interés que tenemos, o sea que de alguna manera, si nos sacan todos las piernas que tenemos, las patas que tenemos encima, esta vaca se transforma en una vaca viva y puede generar hacia adelante, como decíamos hoy, 10.000 millones de dólares más al cabo de los próximos 4 o 5 años y 300.000 puestos de trabajo más que lo que necesitamos los argentinos, ¿no? Alguno de los, en este año tan particular, ¿no? Alguno de los candidatos presidenciales se acercó a la mesa de las carnes a ver en qué están trabajando, qué proyectos tienen, qué se pide para el sector. No, hasta ahora te diría que, bueno, obviamente el presidente Macri sí, porque hemos tenido, esto es inédito en la Argentina, llevamos 9 reuniones ya en presidencia con los diferentes organismos de Estado y te diría que en un canal de diálogo público-privado inexistente
anteriormente, donde, bueno, estamos construyendo permanentemente el presente y el futuro. El reto de los candidatos presidenciales no se han acercado, pero está en nuestra agenda el intentar poder dialogar con todos, porque de nada sirve que esto sea política de un gobierno o política de un partido que transitoriamente nos gobierne, sino que la aspiración de nosotros es que esto se transforme en políticas de Estado y que venga quien venga podamos seguir creciendo. Pero bueno, esto es parte de la deuda pendiente. La pausa, luego continuamos con más información aquí en Campo al Día. Wincagro, nuevo salón de exposición y ventas en acceso a Arturo Frondizi. De Winca Renanco, concesionario oficial de tractores Pauni. Toda la línea en palas, autopropulsadas y retropalas Michigan y Hanomag. Representante oficial de sembradoras Apache y Faircamp. Contando con las más reconocidas marcas en implementos agrícolas. Gimetal, Grosspark, Tecnocar, Fabrinor. Wincagro, ahora en sus dos direcciones, en el centro de Winca Renancó en Córdoba y Fray Luis Beltrán, y en el acceso este de la ciudad. Teléfono 02336-494278, División Repuestos 02302-1560-4576, Celular Ventas 02302-1541-1084. Wincagro, usted ya nos conoce. Experiencia y conocimiento del mercado inmobiliario rural. Suárez Puente SRL Inmobiliaria ofrece las mejores herramientas para la comercialización de inmuebles rurales y urbanos. www.gustavopuente.com.ar, la página donde encontrás las mejores oportunidades de inversión. Quintana 542, Santa Rosa, La Pampa. Teléfono 2954-427340 o 2954-1559-0743. Colegiado 674. Se viene la 64ª Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial de Realicó del 11 al 15 de septiembre. Más de 80 expositores, charlas, capacitaciones, equinoterapia, doma racional, shows musicales. La participación de las cabañas más prestigiosas de La Pampa. Remates de invernada y reproductores bovinos, aves. Con tu entrada de 150 pesos, podés participar del sorteo de 150 mil pesos en premio. Si no, pagás nada más 40 pesitos. Se viene la Rural de Realicó para disfrutar toda la familia del 11 al 15 de septiembre. AIM Docio, contratista rural, servicios agropecuarios, siembra de granos gruesos, neumáticos con doble fertilización, cosecha de granos gruesos y finos, balanza en monotolva, control de cosecha y monitoreo satelital de los lotes, transporte de cereales y hacienda, fertilizantes en general. AIM Docio, contratista rural, 02331-463163 y 2302-699082. Realicó, La Pampa. Ganale al precio de la nafta. Llená el tanque con las tarjetas de crédito de Paquetes Pampa. Con el 40% de los sábados, no lo dudás. Lo menos, gracias a Dios, cambió todo, ¿viste? Todo, no hay barro, no hay nada. Contento todos los vecinos. Alfredo S. Mondino. Haciendas, cereales, insumos. 30 años generando confianza. Casa Central del Cambillo. Sucursal en Buena Esperanza, Villa Huidobro, Winca Renancó, Mataldi, Buchardo. En Winca Renancó, teléfono 02336-440738. Representante en Realicó, Rodolfo Sánchez. Teléfono 03583-1541-7885.
Atención, amigo productor. Alambrados Gaber. Alambrados, cercos perimetrales para lotes y campos, corrales, colocación de tranqueras, mangas. Alambrados Gaber, 2302-348601. Este año, la Expo Rural de Winca Renancó se viene con todo. Más premios, nuevas empresas, los mejores toros, la última tecnología en maquinaria, novedades, más espectáculos y un cierre con todo el ritmo cordobés. Y el sorteo de grandes premios en efectivo con la entrada. 5 días compartiendo la muestra más destacada del centro del país. Este año tenés que estar. Reserva tu espacio y sumate a la fiesta del campo y la ciudad. Del 28 de agosto al domingo 1 de septiembre, la Expo Rural de Winca Renancó se viene con todo. Carlos Aymar, venta de campo. Vendemos su campo, vivimos en el campo, sabemos de campo. Desde 1973 en el mercado. Carlos Aymar, aymarcampos.com.ar. En el campo nada se hace solo. Es a partir de las alianzas que nace el camino que transitamos juntos. Para algunos la confianza es el primer paso, para KCH también. Para otros el punto de encuentro entre la tecnología y el campo es el secreto de la productividad. Para KCH también. Aquí, evolucionar significa innovar sin olvidar las tradiciones y valores. KCH, 175 años junto a los productores redefiniendo la forma en que produce el campo argentino. KCH, Rethink Productivity. Alfredo Sebastián Mondino realiza remates mensuales en Villa Huidobro, Buena Esperanza y Olavarría. Además, remates televisados por Canal Rural. Alfredo S. Mondino, desde 1982, generando confianza. Cabaña La Cirila, de Ricardo Siegenfuss. Angus Colorado, puros de Pedrigui y puros controlado. Cabaña La Cirila, teléfono 02302-1560-1292, Ceballos. Señor productor, el mejor camino para lograr una buena operación comercial con su hacienda, encuéntrelo en Arese y Bonino Sociedad de Hecho. Consignaciones, venta directa a frigorífico. Arese y Bonino Sociedad de Hecho, San Lorenzo 1666, teléfono 463217, Realicó. Neumáticos Leone, de Marcelo Fernando Leone. Venta de neumáticos nuevos, llantas, precurados, agrícolas, camiones, viales. Trabajamos con Michelin, Pirelli, Firestone, Nexen, BF Goodrich, Dunlop, BKT y Allianz. Neumáticos Leone, distribuidor de cámaras Allied. Neumáticos Leone, en acceso Juan Domingo Perón, Realicó. Seguimos acompañándolos con más información y en este caso vamos a decir que se llevó a cabo una capacitación durante varios días para pulverizadores de todo el centro del país, incluso desde la zona de Pergamino, desde Río Cuarto, gran parte de San Luis, provincia de La Pampa y Buenos Aires, estuvieron durante varios días aquí capacitándose. Y realmente con conceptos muy, pero muy interesantes desde el punto de vista técnico. Y algunas apostillas, por ejemplo, cuando se llevó a cabo la entrega de certificaciones, algunos pulverizadores decíamos, cuando los habían citado para la capacitación y darles el carnet profesional, precisamente que los habilitaba como tales, decían, ¿qué me van a enseñar a esta altura de mi vida? En realidad se sorprendieron porque se llevan muchas cosas muy interesantes para mejorar la calidad profesional de sus trabajos, ¿no? Realmente fue así. Así que estuvimos dialogando con uno de los capacitadores,
con el ingeniero José Sosa de la Facultad de Ciencias Agronómicas y esto nos decía. La realidad es que hay gente de Pergamino, de Córdoba, esta capacitación en particular no se difunde, sino que bueno, ellos se van enterando en la medida que se van dando las cosas. Déjame comentarte un poco en qué consiste esta capacitación. Esto viene del año 2016 y esta ya es la octava edición que se realiza. Son 5 encuentros, en total son 48 horas. Hoy ya estamos terminando el cuarto encuentro. Arrancamos la semana pasada y vamos a terminar el viernes con la evaluación de este curso. Acabamos de llegar del trabajo de todo el día en el campo, en donde estuvimos toda la mañana y parte del mediodía trabajando en el campo con la calibración de la máquina. ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación? Bueno, son varios los objetivos. En primer lugar, tecnificar la tarea del operario, volverlo o ayudar en su transcurso de laboral a que tenga más criterio a la hora de trabajar con la herramienta, poder calibrar la herramienta según la condición que urja. En segundo lugar, es darle seguridad propia, ya que manipula productos que son categorizados toxicológicamente por SENASA. En tercer lugar, brindar seguridad al tercero o a la población en general. Y en cuarto lugar, proteger el medio ambiente. Esas son todas las aristas que trabajamos en el curso. No es solamente cuestiones técnicas vinculadas a la tarea que ellos realizan, sino también cuestiones normativas, de seguridad propia, terceros, al medio ambiente. Es por ello que son varios días de este encuentro y cada día son jornadas de no menos de 8 horas de duración. Puntos realmente importantes cuando sabemos que hay una mirada social, ¿no?, sobre todo lo que es la pulverización particularmente y a veces también desconocimiento. Sí, verdaderamente nosotros, quiero comentarte, soy docente de la Facultad de Agronomía y como facultad, cuando tenemos que abordar alguna temática en particular, la tenemos que abordar con una responsabilidad ética, atendiendo los temas como se deben de tocar de una institución educativa. Así que la facultad realiza este curso y certifica la asistencia y la aprobación. Y obviamente que cuando lo empezamos a elaborar, en general era de 7 encuentros, tuvimos que reducirlo a 5, para poder realizar más encuentros en el transcurso del año. Pero tenemos que abordar todos los temas que tengan competencia o que el operario tenga competencia directamente. A veces hay cierta desidia, como por ejemplo, la manipulación del operario de cuidarse él mismo su salud. No se utilizan los elementos correspondientes. Hay cierta desidia en cuanto a lo que es la calibración también y que terminan a veces perjudicando al cliente. Hay varios aspectos, ¿no?, que particularmente hemos observado en muchas circunstancias. Sí, obviamente que como todas las actividades, todas las labores pueden estar, están sujetas a mala praxis. No es este el caso que uno tenga una excepción. También hay mala praxis, hay malos manejos, manipulación de productos, pero bueno, cuando se trabaja a este nivel de capacitación, si existe una mala praxis, a ver, no quiero sonar, pero el sujeto puede identificar que está haciendo mal el trabajo. El problema está cuando el sujeto lo hace mal y no identifica el error. ¿Se entiende? Ahí estamos hablando de una naturalización del error, que ya eso es complicado. Obviamente que lo primero que trabajo con ellos es que entiendan de que esto ya no es una actividad común y corriente en agricultura. No es comparable con una sembradora, con una cosechadora. Y ellos como empleados agrícolas tampoco son comparables. A ellos la provincia, a partir de la aprobación de este curso, la Dirección de Agricultura les otorga un carné de operario, ¿está?, que empezó a ser obligatorio este año. Entonces ya no es una actividad comparable con otras de la agricultura. Y el insumo con el que trabajan tampoco es comparable con otro insumo agrícola, con una semilla. Bien, ahí teníamos al ingeniero José Sosa. Cambiamos el ángulo de la información y nos vamos ahora con el licenciado en Ciencias Políticas y que le agradecemos muchísimo por su participación en nuestro programa, como siempre,
a Juan Pablo Coco Vieta. ¿Qué tal, Coco? ¿Qué es lo que ha ocurrido esta semana? ¿Qué tal, José María? Saludos a toda la gente de Realicó y la zona. Finalmente, y como se especulaba, Nicolás Duchovne renunció a la titularidad del Palacio de Hacienda en virtud de su manifiesta disconformidad con el paquete de medidas que recientemente el presidente Mauricio Macri lanzó con el objetivo de reconciliarse con la clase media, segmento de la población que le retació su apoyo en las últimas elecciones. Este paquete de medidas, que incluye exenciones en el IVA a consumidor final en un conjunto de mercaderías de consumo masivo, una nueva base imponible para el impuesto a las ganancias en la cuarta categoría y una exención en el módulo impositivo del monotributo, lógicamente que exacerban el costado fiscal del acuerdo oportunamente suscripto con el Fondo Monetario Internacional, ya que al resignar recaudación dificultan el compromiso alcanzado en torno al déficit cero, es decir, esta idea de gastar lo que se recauda antes de computar el pago de la deuda externa. Estas explicaciones son las que Nicolás Duchovne no estaba dispuesto a dar ante el Fondo Monetario Internacional y en tal sentido dio un paso al costado. Su reemplazo, Hernán Lacunza, tiene por delante la difícil tarea de encontrar estabilidad cambiaria en un clima de fuerte incertidumbre. De acuerdo a lo que ha trascendido, la idea es defender un tipo de cambio en la banda de entre los 57 y los 62 pesos, un tipo de cambio que en esa banda parece ser del agrado del candidato más votado del espectro político opositor, Alberto Fernández, quien hace poco dijo que un tipo de cambio a 60 mangos le parecía aceptable, y también tendrá por delante la tarea de estabilizar de alguna manera a través de las certezas que demos hacia adelante las principales variables al nivel de lo financiero. En este sentido, preocupa y mucho la disparada del riesgo país, ya que titulares de bonos de la deuda argentina se desembarazan de los mismos ante la incertidumbre que una eventual administración en cabeza de Alberto Fernández no honre dichos compromisos. El problema que esta disparada del riesgo país está comprometiendo la renovación de la deuda de corto plazo que va venciendo. Al Tesoro le vencen letras en dólares con asiduidad y el mercado está poco dispuesto a renovarle la confianza. Esto hace que el Tesoro necesite cada vez más dólares para cancelar esos compromisos, y son esos dólares los que van a faltar para defender un tipo de cambio de equilibrio. Por eso algunos entran a preguntar si el tipo de cambio de equilibrio, en la medida que sigan existiendo problemas para renovar deuda de corto plazo, no estará arriba del que estamos viendo en este momento. Con lo cual, estos acontecimientos habrá que seguirlos muy de cerca en el inmediatísimo plazo a los efectos de cuáles son los resultados de la nueva gestión en materia económica en términos de estabilización del clima de fuerte incertidumbre que se vive por estos momentos en los mercados. Desde aquí nada más, José María, estamos en pleno contacto. Vamos en busca de una nueva pausa comercial, luego continuamos aquí en Campo al Día. La Asociación Angus de la Pampa acompaña a todos los caballeros de la región en las exposiciones del circuito pampeano, velando por el desarrollo genético de nuestros rodeos. Angus,
la raza líder de la ganadería argentina. Jornada a campo del IPCBA en Córdoba. La ganadería le suma a la agricultura. Jueves 29 de agosto, establecimiento Juan Valentín, planta AFA, Marcos Juárez, Ruta Nacional 9, kilómetro 446. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 5090. Sucesión de Salvador Salomone. Fábrica de premoldeados. Tanques, bebederos, comederos, pisos, tapiales. Años de trayectoria avalan nuestros trabajos. Una empresa de Realicó para todo el centro del país y Cuyo. Sucesión de Salvador Salomone. 2 de marzo 1108. Teléfono 02-331-46-2225. Domingo Maldonado, perforaciones en general, instalaciones de aguadas, amplia experiencia en toda la región central del país. Domingo Maldonado, perforaciones en general. En Realicó, barrio Emilce Truco, Carlos Andrés San Giorgio, casa 83. Celular 02336-492510. Cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Vuelve. Porque todo lo que sembramos, vuelve. Porque todo lo que proyectamos, vuelve. Gracias por volver siempre a nosotros. Agronegüen SRL. Soluciones agropecuarias. Coronel Hilario Lagos. La Pampa. Se viene la 64ª Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial de Realicó del 11 al 15 de septiembre. Más de 80 expositores, charlas, capacitaciones, equinoterapia, doma racional, shows musicales. La participación de las cabañas más prestigiosas de La Pampa. Remates de invernada y reproductores bovinos, aves. Con tu entrada de 150 pesos, podés participar del sorteo de 150 mil pesos en premio. Si no, pagás nada más 40 pesitos. Se viene la Rural de Realicó para disfrutar toda la familia del 11 al 15 de septiembre. Ferias Rodeo Winca SRL, remates, ferias, comisiones, más de 40 años al servicio del hombre de campo. Remates en Winca Renanco el tercer viernes de cada mes en el predio de la Sociedad Rural, desde la hora 11, por Ferias Rodeo Winca SRL. Canto nochero, eterna canción, canto del alma.
Neucor, renovado de neumáticos de Coralo Hermanos. Ahorra entre 45 a 65%. Renovado al 100%. Relleno de neumáticos vulcanizados en 24 horas. Agrícolas, viales, camiones, más beneficios, economía, garantía, ecología, seguridad, rapidez. En Parque Industrial de Riaricó, Neucor, renovado de neumáticos, lo estamos esperando. Este año, la Expo Rural de Winca Renancó se viene con todo. Más premios, nuevas empresas, los mejores toros, la última tecnología en maquinaria, novedades, más espectáculos y un cierre con todo el ritmo cordobés. Y el sorteo de grandes premios en efectivo con la entrada. 5 días compartiendo la muestra más destacada del centro del país. Este año tenés que estar. Reserva tu espacio y sumate a la fiesta del campo y la ciudad. Del 28 de agosto al domingo 1 de septiembre, la Expo Rural de Winca Renancó se viene con todo. Seguimos con más información y comienza la Exposición Rural de Winca Renancó, la edición número 83. Será a partir del próximo día miércoles. Aquí tenemos el programa, actividades completo y la verdad que muy variado, muy rico. Del miércoles 26 de agosto al 1 de septiembre se va a desarrollar una nueva edición de la Exposición Rural de Winca Renancó. Será la número 85, organizada por la Sociedad Rural de aquella localidad. Las actividades, que realmente son muchas y muy intensas, se iniciarán el miércoles 28 a partir de las 8 de la mañana con la entrada de reproductores bovinos hasta las 20 horas. A las 9 se va a desarrollar la tercera jornada ovina, comenzando con las acreditaciones, luego a las 9:30 una charla sobre buenas prácticas agropecuarias a través de los disertantes Gerardo González y Gastón Dilek de Minagri. A las 10 se va a realizar una demostración de cortes cárnicos y sus usos en gastronomía con la disertación de Fabián Rochetti, que pertenece al Instituto Agrotécnico Rancul, y el médico veterinario José Luis Roveri. Posteriormente, a las 10:45, pesos y rendimientos en cordero pesado, otra charla muy interesante, que estará a cargo de Flavia Ranocci, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. A las 11:30, propuesta de protocolo para el cordero pesado precoz, cuyo disertante será el ingeniero agrónomo Néstor Fran, del INTA Coronel Moldes. A la 1, el almuerzo todo ovino, se va a realizar un asado y una serie también de comidas para degustar realizadas con ovinos. A las 14:30, situación económica y comercial en ganado ovino, perspectivas, a cargo del ingeniero Daniel Argüello, y a las 15:15, resistencia y control parasitario ovino, un desafío emergente a cargo de Hernán Lovera, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a decir que el ingeniero Daniel Agüero también pertenece a la Universidad Nacional de Río Cuarto. A las 16, cadena de comercialización ovina, que estará a cargo de Germán Foss, director de Integración Productiva y Territorial, y posteriormente exhibición de varias razas ovinas en el establecimiento de la Sociedad Rural de Winca Renancó. Para cerrar, a las 22, con un asado y peña, además del torneo regional de truco por parejas. El jueves 29, a las 8 de la mañana, el jurado de admisión estará a cargo de veterinarios contratados y de la Asociación de Criadores. Y a las 8:30 la entrada de ovinos, a las 13 almuerzo criollo, a las 20 charla sobre mercados de granos y seguros agrícolas organizado por la Dorotea en el marco de su 10º aniversario y a las 21 nuevamente una cena a la criolla. El día viernes 30 de agosto a las 9 comienza el jurado de clasificación a cargo de las asociaciones de Angus y Hereford. A las 9:30 se va a llevar a cabo un taller sobre la inteligencia emocional a cargo del licenciado Gonzalo Bengoechea.
a las 12:30 el almuerzo criollo, posteriormente el mismo día viernes a las 14 jura de bovinos por alumnos de colegios secundarios, esencialmente colegios vinculados a lo que es el agro, y a las 15 espectáculo infantil de Coqui Galleta con el auspicio de la firma Cargill. A las 20 se va a llevar a cabo una charla titulada Desconectarnos para emocionarnos, taller de neuroaprendizaje e inteligencia emocional. El mismo estará a cargo de Gonzalo Bengoechea. Y a las 21:30 una cena a la criolla. El día sábado 31 a las 8 de la mañana se hace la apertura de la muestra con la presentación de la muestra estática. Y a las 10 la recepción de autoridades para posteriormente, media hora más tarde, llevar a cabo el acto inaugural. A las 12:30 el almuerzo de camaradería y entregas de premios a reproductores que participaron en diferentes categorías y razas. A las 14:30 la venta de reproductores en la Plaza Central a cargo del Martillo de Ferias Rodeo Winca, que es el sponsor oficial precisamente de la muestra. Y a las 22 se va a llevar a cabo una cena show con la organización de, por supuesto, la gente de la institución, donde va a haber artistas como el caso de Marcos Antonio Ontivero, la presentación del grupo Planeador y tributo a Soda Stereo. Así que bueno, están todos invitados a participar de este evento. El día domingo a las 12 se va a desarrollar la Santa Misa, a las 13 el almuerzo de la criolla y la actuación de Julián Oderis, y a las 14 el espectáculo humorístico con Marcos Antonio Ontivero, el grupo Planeador y tributo a Soda Stereo, y el cierre con la actuación de los Reyes del Cuarteto en la pista central. A las 18:30 se va a llevar a cabo el sorteo de la entrada, donde hay 270 mil pesos en premio con la fiscalización de escribano público en la pista central. Así que un programa muy amplio, un programa variado, el que hay en esta nueva edición de la Exposición Rural de Winca Renancó, la número 85, y allí estaremos, por supuesto, con las cámaras de campo al día. Junto con la Exposición Rural de Winca Renancó comienza el circuito Angus de La Pampa, de la cual Winca Renancó, más allá de que no está en la provincia de La Pampa, participa de este circuito, con las mejores cabañas de la región de excelencia y en la cual también están involucrados los cabañeros y las exposiciones de Realicó, de Ingeniero Luigi, de Santa Rosa, General Hacha. Son 5 exposiciones que están dentro de este certamen puntuable para las cabañas. Nosotros dialogamos con uno de los miembros de la Asociación Angus de La Pampa, Ricardo Siegenfuss, de Cabaña La Cirila, y esto nos decía. El día miércoles ya arrancamos con el circuito. Arrancamos con el Winca Renancó, donde el miércoles tenemos el ingreso, jueves la misión, viernes la jura y el sábado son las ventas. De ahí ya a los 15 días tenemos la exposición de Relicó. El fin de semana siguiente tenemos la exposición de Ingeniero Luigi. Luego el fin de semana siguiente es Santa Rosa. Y el día, entre el 10 y el 12 de octubre, sería General Hacha, que es la final y del grupo A. Bueno, tenemos. Realmente un circuito interesante, en el cual en los últimos años se ha sumado Santa Rosa, si no me equivoco. Claro, Santa Rosa entró como puntable también, como categoría B, porque bueno, hubo unos años que no era puntable y bueno, ahora la pusimos nuevamente puntable, con una categoría B, que es una categoría importante también, para ver si la podemos hacer un poco más fuerte. Es una exposición que un poco había caído el tema de las ventas y bueno, le estamos dando un poquito de manija, porque sería muy lindo que sea una A, pero bueno, no se da, por un tema de ventas. Siempre se ha planteado la importancia del circuito en cuanto a que también le permite
al productor, a quien va a adquirir un reproductor, tener una dimensión bajo una jura profesional de la calidad del ejemplar que está por adquirir, ¿no? Sí, es es un tema muy importante. Primero porque se le hace, nosotros en la cabaña hacemos una misión nuestra, ¿tá? Que a lo mejor por ahí se nos puede llegar a pasar algo, más allá que somos estrictos, porque sabemos que la misión después del colegio médico, si nos lleva un rechazo, se nos está rompiendo el lote y nos trae bastante cosas en contra. Pero bueno, más allá de eso, después pasa por una misión del Colegio Médico Veterinario, o sea que tiene una doble misión con un doble sentido, o sea, más allá del nuestro, más el de ellos. Y es un animal que fue a competir. O sea que si vos elegís entre los mejores, estás eligiendo algo muy importante. Hay muchas cosas a favor cuando vos compras en una exposición, ¿no? Por ahí no se da. ¿Cómo toma el cabañero la participación, considerando también que es una inversión importante, son días que a veces se dejan de trabajo en el campo, la participación en cada una de estas exposiciones, ¿no? Pero ¿cómo lo toma el cabañero en cuanto a la importancia que le da a esta participación dentro del circuito? Sí, mira, personalmente nosotros vamos porque nos gusta hacer el circuito, porque siempre andamos ahí en la pelea, todos los años, si no somos primeros, somos segundos, andamos ahí, entonces como que nos gusta estar hacer el circuito, por un ego propio y también por el cabañero de uno, que también le gusta mostrar lo que él hace. Es pesado, y de hecho, como yo te hice el comentario, si para hacer el circuito hace 5 fines de semana seguidos que uno está fuera de la casa, donde ya el día miércoles, jueves ya se instala en la exposición, o sea, son muchos días afuera del campo, imagínate, si en 5 fines de semana seguidos se hace bastante engorroso. Y en el caso personal mío, por ejemplo, el Rico a mí se me combina justo con la de Villa Mercedes, que es una exposición que yo la empecé a hacer hace más de 10 años y que me va muy bien. O sea que nosotros ahí ya nos desdoblamos. Yo estoy un día en Rico y de ahí ya me voy a la otra exposición, dejo a mi hijo y mi compañero en Rico, y a los 2 fines de semana siguientes se me vuelve a dar lo mismo. O sea que es un esfuerzo, la verdad que es muy importante de parte de uno, ¿no? Bien. Este año, además la Asociación Angus, además del circuito, participan en la prueba pastoril, que también es algo muy, pero muy importante, y a medida que avanza el tiempo va tomando relevancia, ¿no? Va tomando forma, sí. Bueno, pero eso es más lindo, porque nosotros, eso se hace cargo el INTA, nosotros vamos como visitantes nada más a ver eso. Vamos los días que se hace la jura, lo miramos, lo compartimos, y el día de la venta ni siquiera nos hacemos cargo de llevarlo, así que vamos, comemos el asado y compartimos la venta. Más relajado. Eso es una parte linda, más relajada. Y bueno, y se pegó a los animales de uno, que eso es muy importante. No sé, a ver, el año pasado salimos del mundo, eso dice también un orgullo, porque es que la hacienda anda muy bien a nivel pastoril, ¿no? Qué bueno, ¿no? Este año, ¿cómo arrancaste en cuanto a las consultas particularmente? Ahora te hablo como cabañero y obviamente titular de la Cirila. ¿Cómo arrancaste este año 2019 y qué expectativas hay? Si bien ya han estado los primeros remates de reproductores. Mira, a nivel personal, a campo, en el campo yo llevo más o menos un 60% de los toros que tengo para venta particular ya están vendidos. Me quedan un 40% de los toros que están para particular, ¿no? Y la verdad es que se ha vendido muy bien. Si me decís los precios, qué tema. Porque hace 15 días valían una plata y valen otra plata. Claro.
Y no sabemos si estamos cobrando bien, si estamos baratos, si estamos caros, no sabemos dónde estamos. Claro, sobre todo por el tema de la cotización del dólar, porque siempre se evaluó, si no me equivoco. Sí, con el precio valor, con el valor novillo. Exacto. Nosotros lo regimos bastante por el valor novillo. 1.200 kilos sería más o menos el promedio, ¿no? Nosotros en el campo vendemos a 1.000 kilos. 1.000 kilos. Está bien. Exacto. Después, en una exposición, un animal que va a exposición o algo así, ya tiene otro precio, pero porque tiene otra preparación, tiene los gastos que tiene de por sí. Bueno, hay otras cosas encima, ¿no? Los valores, habíamos empezado, creo que vendiendo relativamente bien, pero bueno, ahora se cambiaron y bueno, a ver, vivimos en Argentina, no hay que volverse loco por eso. En el caso nuestro, la vida continúa, todos los días continúan. No podés parar un día, ¿va? Y bueno, se venderá lo que se al precio que se vende en el día y creo que vamos por ahí. Pero la venta venía muy bien porque al haber pegado ese precio, ese golpe de precio, hace en el mes de febrero, enero-febrero, no recuerdo exacto, pero cuando aumentó la hacienda, al criador le sirvió, pudo hacer una diferencia y el año pasado, al haber estado mal la situación, no habían comprado muchos toros. Y este año salió a reponer toda esa falta de toro que no hubo el año pasado, lo salieron a reponer. Y se vio al toque, se vio porque, insisto, se vendió muy bien. Lo que es a campo se vendió muy bien. Y Nosotros habíamos participado de la Nacional, donde llevamos 3 toros y también los vendimos muy bien. Había una necesidad de toros. Ricardo, seguramente nos vamos a estar encontrando en Winca Renancó y en cada uno de los escenarios donde participa el circuito, así que te agradecemos y seguramente vamos a estar en contacto. Sí, dale, sí, seguro que nos vamos a estar viendo. Lo importante es agradecer a ustedes que siempre están con el grupo y promocionando lo que hacen las cabañas pampeanas. Bien. Que es muy importante y creo que la verdad que creo que hacemos un gran esfuerzo de las cabañas por lograr buenos reproductores y más allá de que no hacemos la preparación que hacen las grandes cabañas, la sangre usamos las mismas, o sea que esa hacienda va a dar los mismos resultados que cualquier otra cabaña de gran importancia. Bien, así de esta manera estamos arribando al final de esta edición de Campo al Día. Si Dios quiere nos volveremos a reencontrar la próxima semana ya con los adelantos de lo que serán los primeros días de la exposición rural de Winca Renancó. Nos despedimos, que Dios los bendiga, será hasta entonces. Por su canto alegre me dejo llevar.